Amigos de emprendedorestv.pe, estamos con nuestra secuencia Emprende Moda. Hoy nos acompaña Luciana Herrera, ella es directora de The Style Institute. Viene para contarnos y darnos consejos de cómo vestir en la oficina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué ¿Cómo tal, está? Luciana? Cuéntenos, por favor, tips. Primero empecemos con las mujeres. Las mujeres primero. ¿Qué recomendaciones les damos a las mujeres cómo vestir en la oficina de manera apropiada? Ok, en la oficina debemos manejar un look ejecutivo, ¿no? Debemos tener la tenida ejecutiva que se compone por piezas que deben ser piezas clásicas, de cortes concretos y puros. Son básicos, por ejemplo, un buen blazer, un blazer negro, un sastre completo que puede ser un blazer negro y el pantalón blanco, camisas blancas impecables también, el clásico vestidito negro, y eso le podemos incorporar accesorios, ¿no? Como pañuelos, bufandas, collares, bonitos aretes, ¿no? Que complementen, pero siempre con un corte y una línea clásica. ¿Suéteres? Básico para el entorno ejecutivo, más que todo pueden ser unos cardigans también de cortes clásicos, estos que son con el cuellito y los botoncitos también, ¿no? Pero no de pronto no algo muy sencillo, ¿no? Algo sencillo de fibras o telas, pero no también que parezca que delgadas. Estás en tu casa, definitivamente no. Exacto. O que no. Te estás yendo a una reunión con tus amigas. No, o sea, no hay que distinguir. De pronto, ¿Cómo hacemos esa distinción con los accesorios? Primero, por ejemplo, si queremos usar una chompita en la oficina porque tenemos frío, porque el clima está un poco más frío, usar chompas tipo cardigans, como te decía, y de tejidos delgados. Porque también, cuanto más grande es el tejido, digamos que sea de lana o de cashmere o de baby alpaca, cuanto más grueso sea, también nos da más volumen a la figura. ¿Okay? Entonces es un pequeño tip, ¿no? De fibras, de telas delgadas. ¿Okay? Porque además no corresponde dentro de un entorno ejecutivo estar con sacos o chompas muy grandes, ¿no? Que te da un look un poco más casual siempre. Así entonces el look ejecutivo siempre, cortes, líneas simples y le agregamos también bufandas, collares, pero que vayan de acuerdo a nuestro entorno, el tipo de empresa en el que estemos, ¿no? Ya, distingamos eso, ese tipo de empresas y qué recomendaciones das. Por ejemplo, si estamos en una empresa de un entorno muy corporativo como un banco, por ejemplo, un banco, una aseguradora, etcétera, definitivamente, ¿no? Saco falda o pantalón, en el caso de las mujeres, en el caso de hombres saco un terno. Para los hombres se recomienda un terno gris oscuro o azul noche, que es un azul bastante oscuro, ¿no? Con camisas blancas, que son básicas en los hombres, o estas camisas celestes muy claras, y en combinación de la corbata, ¿no? Y la corbata de acuerdo también un poco a la posición en la que estén y a los colores que les favorezca. Y las mujeres igualmente, ¿no? Sastres que pueden ir también en la gama de los grises, de los azules, de los colores neutros como los beige combinando. La idea es que en el guardarropa, tanto de hombre como mujer, por ejemplo en el mujer, se armen como bloques, ¿no? Equipos. Por ejemplo, si yo hoy me he visto con un saco blanco y un pantalón negro, el día de mañana puedo usar este mismo saco blanco con un vestido gris. Esa es la idea. No necesitamos tener muchas prendas en nuestro guardarropa, pero sí prendas que nos permitan armar equipos. Prendas básicas, sí. Perfecto, muy bien, interesante. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si durante el día tenemos las actividades normales, cotidianas, pero terminando el trabajo nos vamos a tener que ir a un cóctel que es la presentación, no sé, pues del gremio al cual pertenece nuestra empresa y tenemos que ir sí o sí, pero no nos va a dar tiempo para hacer grandes cambios? ¿Qué debemos tener de todas maneras para poder combinar y reemplazar ¿de qué manera resolvemos ese problema? Así es. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Ideal es para esta situación es un vestidito negro, un clásico vestidito negro. ¿Eso qué significa? Que de día en mi oficina puedo estar con el vestido negro, de repente con unos tacos, unos zapatos taco 5, que es lo apropiado en una tenida ejecutiva, y un pañuelito, un collar muy sencillo, muy sobrio. Y para irme al cóctel, le incorporo un saco puede ser negro o de otro color un poco más pegado a la silueta, le cambio los aretes, le cambio los collares por algo más grande, un poco más llamativo, de colores más llamativos, y le pongo un zapato de taco más alto, un taco 7, y con eso estoy lista. Así es. ¿Y las carteras, los accesorios? Los accesorios también, definitivamente, ¿no? La cartera puede cambiar de acuerdo a cómo va cambiando la tenida, ¿no? Claro, y es distinto ir a la oficina con una cartera que ir al cóctel, ¿no? Esa es un poco la tenida del emprendedor, ¿no? Porque el emprendedor puede estar en la mañana con un proveedor, en la tarde con un cliente y en la noche en un cóctel también. Entonces, tiene que tener siempre en su oficina, auto o en su oficina, prendas como sacos, bufandas, otro tipo de zapato, otro tipo de cartera, que simplemente le incorpora
incorpora a la vestimenta con la que está. Y se va a donde tenga que ir. Y se va donde tenga que ir. Perfecto, muy bien. Maquillaje, que es el otro componente importante. Bueno, el maquillaje para una tenida ejecutiva tiene que ser un maquillaje bastante sobrio, muy natural, ¿no? Vamos un poco más a colores claros, en la línea de lo de repente de los marrones claros, o depende de los colores que te favorezcan, pueden ir en una línea de los rosaditos o los lilas, pero todo colores muy claros. Básico en las mujeres es una buena base, unos polvos compactos, un rímel, sombras claras y un labial suave o un brillo, ¿no? Uh-huh. Y las uñas siempre en colores o un brillo o colores claros. Si vamos a hacer un cambio, entonces si empezamos con el tema del maquillaje, sería algo neutro por si más tarde tenemos que salir y cambiarnos, sí, de alguna manera, agregar algo. Exacto, definitivamente neutro, porque de día en una empresa no necesitas más que un maquillaje neutro. Y de noche le podemos incorporar colores o le podemos incorporar un maquillaje un poquito más cargado, ¿no? Que vaya con la tenida con la que vamos a ir. Pero definitivamente para el entorno laboral sí un maquillaje bastante sobrio, ¿no? Que vaya con nuestra tenida también. Sí, tú mencionaste algo que lo hemos pasado así rapidito, pero que quisiera que profundices en el tema de los zapatos. Ajá. Los tacos, las plataformas, ¿qué es lo que recomiendas en estos momentos? En la tenida ejecutiva es un taco número 5. Uh-huh. Es lo apropiado, es lo que se usa, es lo más cómodo para el cuerpo también. Uh-huh. Porque si usamos un taco mayor, estamos desviando, digamos, la imagen de la mujer hacia un poco a la sensualidad, porque cuanto más alto el taco, más estiliza y se ve más estilizado el cuerpo. Entonces, el taco 5 es lo apropiado. Uh-huh. ¿Okay? Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, el caso de los hombres no tiene mucho problema. Sí. En realidad, ellos son los menos complicados. El caso de las corbatas, ¿cómo, ajá, elegir la corbata más adecuada? Yo creo que la corbata es un accesorio fundamental en los caballeros y va un poco de acuerdo a el estado de ánimo, porque acuérdate que es color cercano al rostro, lo que igual le va a reflejar luz. Entonces, primero que vayan con los colores que le favorezca el rostro, y luego también de acuerdo al objetivo que tenga, ¿no? Uh-huh. Digamos, si va a ir a una reunión donde él quiere demostrar que es una persona honesta, confiable, que tiene control sobre las cosas, una corbata azul sería lo ideal, ¿no? Si quiere demostrar un poco más de poder, de llamar la atención, una corbata roja sería lo conveniente. El rojo es el color que dice acá estoy, y es el que exige un poco y demanda la atención. El color, una corbata verde, por ejemplo, el verde es un signo, un signo de alegría, pero de paz, de tranquilidad también. Depende cuál sea el objetivo y la situación en la que se encuentre. Si va a un lanzamiento, al lanzamiento de su empresa, de un nuevo producto. Yo me iría por una corbata roja, definitivamente, que sería un poco lo que llamaría la atención, ¿no? Y que él es la estrella de la noche también, ¿no? Y en el caso de las mujeres, es una emprendedora que va, sí, a lanzar su empresa, su producto, ¿qué le recomiendas? Yo, algo que no tiene pierde es el color negro, ¿no? Yo para una emprendedora iría con un lindo vestido negro de muy buen corte, de muy buena tela y con muy buenos accesorios. Perfecto, muy bien. Muy bien, Luciana. Quisiera, por favor, que nos des tu página web para que te visiten y puedan indagar, sí, un poco más de tus recomendaciones. Sí, si quieren saber un poco más sobre estilo, sobre imagen, sobre tendencias, estamos en The Style Institute, www.thestyleinstitute.pe. Nos encuentran en Facebook como The Style Institute también, o pueden comunicarse con nosotros al 66-16-776. Muy bien, para realmente que Luciana les haga todas las recomendaciones necesarias. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Amigos, una pausa, volvemos.